Sí, bueno, la verdad es que estoy contento con el resultado de hoy. Creo que para el equipo es un buen resultado, sobre todo después de ayer. Y creo que cuando lleguemos a Abu Dhabi nadie se acordará de esta carrera, solamente de la cantidad de puntos que pones y lo que ayudas al equipo. Y hemos conseguido minimizar el daño del sábado y tenemos que trabajar en eso, encontrar una nueva dirección del coche para ser competitivos. Sí, es genial para Red Bull, sobre todo porque ahora tiene el liderato del campeonato. Y dices que esto es un trabajo de equipo, así que ¿qué esperas del resto de la temporada? Sí, estamos en ello. El equipo ha hecho un trabajo fantástico, ha sido un buen día. Pero es solamente la quinta carrera del campeonato, así que tenemos un camino muy largo hacia adelante y quiero seguir haciendo unos grandes pasos y conseguir buenos puntos para el equipo. ¿Crees que estás cerca de controlar el coche al 100%? Los domingos sí, los sábados aún necesito un poco de tiempo. Este fin de semana creo que hemos tenido un problema con la dirección. No era tan buena como Max ha hecho con el coche, pero bueno, creo que en las siguientes carreras lo haremos bien. Fernando, sabíamos que iba a ser complicado. Hiciste todo lo que pudiste ahí fuera. Sí, no, la verdad es que contento por la carrera, ¿no? Salíamos el 17, acabamos 13, me parece. En Mónaco es difícil, dos posiciones en la ¿12? arrancada con Tsunoda y con Russell, me parece, en la curva 3. Así que, bueno, lo que se podía hacer se hizo. Así que, bueno, en ese sentido contento. Pero el fin de semana ha sido decepcionante en cuanto a prestaciones, ¿no? No hemos ido rápido. ¿Aprendizaje, Fernando? ¿Cómo? ¿Aprendizaje? Seguro que has podido extraer información, algo de información para tener en cuenta de cara a lo que viene. Bueno, el equipo, creo, sí. Obviamente, con el equipo. Sí. Y aparte de eso, viendo hoy a Carlos Sainz, seguro que tienes un pensamiento para él en el podio. Sí, hombre, muy, muy contento. La verdad es que Mónaco es difícil adelantar, es difícil hacer cualquier cosa y cuando ayer hizo cuarto, pues se escapaba esa posibilidad de podio. Pero hoy, pues, hombre, lógicamente con Bottas y con Leclerc, sabía que iba segundo porque miraba las pantallas y decía, si le pasa algo a Verstappen, la victoria, ¿no? Así que, pero bueno, no pudo ser, pero ya llegará en el futuro. Próxima Bakú, nos Sí, vemos allí. vamos a ver qué tal allí, si volvemos a unas prestaciones más normales. Gracias, Fernando.